Son las 7 de la mañana y 15 minutos. Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Y pasando a otro tema, pudimos obtener la intervención que hizo el señor Orkin Rolón, de representante de los comerciantes o representante de allí de este almacén grande en Arauca, Electromuebles. Fue claro, preciso, al presidente de la República. Usted sabe muy bien los inconvenientes del departamento que no se los necesitamos enumerar. Lo más importante es consolidar la paz. Usted habla de la paz total. Arauca la necesita. Necesitamos que hable con los grupos armados y lleguemos a un acuerdo donde se cumplan por las dos partes, pero total, una paz donde no mueran ni guerrilleros, no mueran ni miembros del ejército, no mueran ni soldados, ni policías, ni menos la población civil que tanto ha sufrido esta violencia durante 35 años. Pero no solamente necesitamos que nos dé esas prioridades de la paz se consolida con dos grandes hechos para nosotros, los comerciantes y los sector productivo. Son dos vías fundamentales para el desarrollo del departamento. La vía, la ruta a los Libertadores, que son 89 kilómetros que necesitamos de arreglar, que es entre Sácama y Socha. Estando en Socha, estamos en el interior del país por esta parte. Estamos comunicados con Bogotá. Y si queremos, la otra solución es la ruta de la soberanía o la famosa trocha de la soberanía que tenemos ahorita. Son 115 kilómetros, señor presidente. Esos 115 kilómetros que necesitamos, que va desde Cubará hasta la Lejía en Pamplona, necesitamos para mejorar y para poder comunicarnos con el interior, especialmente con el oriente colombiano y con la costa atlántica. Esas son dos vías fundamentales. Señor presidente, le agradecemos con el alma la apertura con la República Bolivariana de Venezuela, pero no ha sido efectiva, no se sienten, los araucanos no la sentimos. Necesitamos una acción para que los venezolanos sigan llegando, porque nosotros tenemos los productos para venderle a ellos. Necesitamos que los venezolanos puedan llegar al departamento, a la ciudad y al departamento de Arauca con el seguro venezolano que les piden allá, para que puedan entrar y circular, porque el SOA colombiano es impagable. Y eso, mire, las colas que se forman acá cuando los colombianos. Necesitamos que haga un convenio con las autoridades de tránsito municipales y departamentales para que ellos puedan transitar por nuestro departamento libremente y puedan comprar y llevar sus productos. Señor, necesitamos algo muy esencial. El comercio araucano, usted decía, me decía nuestra querida dama, que yo felicito, yo creo que Colombia está agradecida porque bajó del 9 al 9.5%, por ahí está, ¿no?, el desempleo, pero en Arauca el desempleo es del 31%. Eso es imposible, que haya un departamento, una ciudad, tenga el 31%. Eso es un desastre para las autoridades departamentales, para el señor alcalde y para el señor gobernador. ¿Cómo es posible que tengamos un desempleo del 31%? No puede ser. Para eso, señor presidente Gustavo Petro, necesitamos una exención del IVA para la zona de frontera, especialmente para Arauca, para fortalecerlo. Cuando se usó en los días sin IVA fue fundamental porque los venezolanos vinieron acá. Nosotros hemos hecho convenios con las grandes fábricas para que podamos traer productos más económicos para poderle vender a Venezuela, pero necesitamos que usted, con su equipo económico, nos dé una exención del IVA para este impuesto. Orkin Rolón, comerciante del departamento de Arauca, en su intervención al presidente de la República, y lo que podemos observar, don Orkin tiene toda la razón. Arauca está abandonada por el gobierno nacional y la verdad que se necesita eso, también que lo saquen, como se dice, que del famoso IVA,